Compañeros, buenos días. Es un gusto compartir con ustedes algunas imágenes y videos de la instalación de las primeras dos chapinas bonitas en la aldea Xinimajuyú, gracias al valioso apoyo que nos está dando Montana. Aquí es Esperamos una. construir unas 200 estufas y, como pueden observar, ahora las chapinas bonitas se están desplazando a las tradicionales planchas, principalmente por el significativo ahorro de leña que se obtiene de ellas y porque las nuevas familias tendrán ahora una opción muy económica para sus nuevos hogares. A la gente va a decir así es. Le pones un pedacito de hot para que haga. ¿Cómo es la cosa? No, mi patrón acaba de llegar, como está estudiando, acaba de llegar. Y cuando vio y trabajó ya allí, me está diciendo que ya le está gustando más pequeño que este. ¿Ah, sí? Sí, me está diciendo que mejor saquemos este de allí. Ahí le va a servir para mesa de trabajo. También. Sí, pues. Solo que está ocupando espacio, sí. Sí, pues. Y la visionera. Un almuerzo preparado en la chapina bonita para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, como 20 gentes en media hora. Cabal. Y la cantidad de leña, un manojito sin mucho de ese tamaño. Y ahora tortillitas con queso. Ah, calidad, ¿eh? Tortillitas con queso. Eso sí es mi puro pecado, ¿eh? Pura perdición. Mi pura tentación.